Año 1535, Gaucín, Málaga. Un hombre de 40 años se extravía en la serranía. Pasa días desorientado hasta que se encuentra con un misterioso niño. Lo toma a cuestas y este le dice cómo salir de allí. Poco después el niño desaparece, se esfuma. Lo hace delante de los ojos del propio protagonista. Luego vuelve en sí y al hacerlo unos vecinos localizan al hombre perdido y el rumor corre convirtiéndose en leyenda. El niño era algo parecido a un ángel que guió al desesperado hombre. ...1896, Rojales, Alicante... ...la leyenda vuelve a cobrar cuerpo... ...una niña de 3 años de edad se pierde... ...no conoce aquellos parajes y sus familiares temen lo peor... ...la búsqueda fracasa tras el primer día... ...y al final del segundo el milagro... ...la niña aparece ilesa y en perfectas condiciones... ...ni siquiera ha pasado frío... ...pese a que las temperaturas no llegaron a los 0 grados... ...nadie lo entiende... ...y esperan a que la joven cuente lo ocurrido... La niña explicaría que al anochecer del primer día se quedó dormida en el monte de la Atalaya. Tenía miedo. Al abrir los ojos y despertarse se encuentra en otro lugar. Alguien la ha bajado del monte. Contó que una mujer la había ayudado y que la había cubierto con un delantal. Y que junto a la mujer había un niño que jugaba con ella. La encuentran y de la mujer y el niño no vuelve a saberse. La leyenda se forja. La Virgen y su hijo habían ayudado a la pequeña. A menudo cuando oímos este tipo de relatos del pasado pensamos en que el tiempo los ha mitificado. Sin embargo, cuando estos sucesos ocurren en tiempos actuales nos vemos obligados a plantearnos otras posibilidades más mágicas, más misteriosas. Porque sí, este tipo de ayudas, casi celestiales, siguen produciéndose. ...1979, Arroyo Sujaya, el Albacete. Antonia Tamayo, de 3 años, se pierde el 29 de diciembre... Sus padres temen por la integridad de la niña, hace frío, mucho frío. La Guardia Civil se dedica afanosamente a buscarla, sin embargo las labores de rescate no dan su fruto, hasta que 3 días después la pequeña aparece en perfecto estado físico sin mostrar síntomas de haber pasado ni frío ni hambre. Nadie logra explicárselo, pese a todo la trasladan a un hospital y allí contaría que una joven señora, rubia y con un manto, acudía en su auxilio todas las noches para darle calor y ofrecerle ayuda. Casi 2 décadas después, los investigadores de sobra conocidos por los oyentes de La Rosa de los Vientos, nuestro contertulio Jesús Callejo y el periodista Javier Sierra, encuentran a la ya no tan niña Antonia Tamayo. Y como ambos narran en su obra La España extraña, la joven no recuerda nada, nada de aquella misteriosa mujer que apareció y desapareció misteriosamente, y gracias a la cual logró sobrevivir. Aquel no fue el último de los casos de estas características ocurridos. Para nuestro desafío, el misterio pervive. No tenemos explicación. Antiguos casos parecen haberse convertido en pasto de la mitificación. Pero ¿qué puede decirse de los recientes, como el de Arroyo Sujayal, o del que les contamos a continuación, ocurrido durante el invierno de este pasado año 2001? Nos situamos en la localidad chilena de Alto Hospicio, cerca de Iquique. Un hombre aterroriza a las jóvenes, ya ha violado y asesinado a 12. El psicópata se decide por la 13ª víctima, elige a una joven de 13 años, la viola, la golpea y aparentemente la mata. Para impedir su localización, a 8 kilómetros de la ciudad la arroja con una brutalidad inhumana a un pozo de 50 metros de profundidad. Luego tira piedras desde lo alto para sepultarla. Cree haberla matado, pero... No, la joven está viva. Cuando despierta ve delante de ella, en el pozo, una especie de figura humana envuelta en un halo blanco. Le habla y sin saberse cómo le ayuda a salir del pozo, un pozo, repetimos, de 50 metros. Desde allí hasta la primera casa hay 8 kilómetros. La joven en circunstancias normales no podría llegar. Tiene fracturas en piernas y brazos, hematomas en toda la cara, sufre deshidratación y tiene la clavícula rota y el alma destrozada. Pero el ser luminoso le anima a seguir su ruta, le anima a no desfallecer. Y sin que nadie pueda explicar cómo sortea los 8 kilómetros y pide auxilio, salva su vida y de paso la de las otras chicas. Las pistas que da sobre su agresor provocan la detención del psicópata. No volvería a matar.
son esos extraños enigmas del mundo. Bruno Cardeñosa nos ha hablado de esos ángeles protectores que en determinadas circunstancias aparecen para ayudar a niños extraviados, jóvenes en peligro. Es el capítulo número 83, ahora llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con Tribuna Libre, Tribuna Abierta, cine y tantas cosas.